Queremos darles las gracias, como siempre, por todo su apoyo a los medios de Estados Unidos, México, Guatemala, y en el caso específico de Regulo Caro, que siempre nos han apoyado desde hace muchos años. Es un artista muy querido por todos ustedes. Él también les tiene un gran aprecio. Y bueno, él quiere platicar de varios temas en esta ocasión, enfocándonos a su carrera, porque como ustedes saben, también tiene a la par lo de la familia regular, pero eso será otro tema y otra conferencia. Ahorita vamos a hablar sobre el disco más reciente que acaba de realizar y sobre un concierto que va a presentar. Y pues aquí los dejo con Regulo Caro y vamos, de acuerdo a la lista que tenemos aquí, les voy dando la palabra para las preguntas. ¿Les parece? Adelante, Regulo. Gracias, saludos a todos acá desde Sonora. Aquí me tocó robarle la oficina a mi papá un rato para estar con ustedes. Dentro de lo que les decía que vamos a hablar, vamos a presentarles va a hablar sobre un concierto que se llama, que él nos diga cómo se llama el concierto, porque cambió el nombre y un poquito el concepto, sí. Que nos platique de alguna manera cómo lo va a hacer y la dinámica para esto, que cordialmente están invitados. ¿Digo yo? Pues sí, es un concierto que tenemos este 26 de septiembre. Se llama Mi Guitarra Yo, Unplugged. Que son, pues básicamente, el concepto es con guitarra, así como lo hemos manejado de los últimos discos que he sacado del concepto de guitarra. Y lo vamos a hacer, yo creo, desde Los Ángeles. Y ya va a ser este 26 de septiembre. Estamos muy emocionados. Es la primera vez que hacemos algo así. Entonces, pues queremos que salga todo machina ahí. Lo vamos a hacer totalmente en vivo. Así que estamos muy emocionados. Ya se acerca la fecha y queremos entrarle con todo. Regulo, Misraín Guerrero, acá de Videorola. Disculpen. ¿Este concierto va a través de redes sociales, a través de alguna plataforma en especial? ¿O cómo va a estar la dinámica? Porque muchos artistas lo están haciendo hasta, cobran una cierta cantidad y puede ser como hasta altruista del movimiento, pero ¿cómo va todo este concierto tal cual? Sí, fíjate, la verdad que yo al principio estaba un poquito, no estaba muy seguro de hacerlo, porque dije, bueno, pues todo el mundo lo está haciendo de gratis, todo el mundo lo está transmitiendo pues en sus redes sociales, pues yo la verdad no he hecho eso. He hecho algunos en vivo así en las bohemias y muy poquitas veces. Y cuando esta empresa se acercó a ofrecernos, que es eTicket.mx, ya habían hecho el evento con Recodo y dijeron que les había salido muy bien. Yo miré el evento de Recodo y dije, no, pues no, nada que ver con las transmisiones que he mirado que son gratis, ¿no? Y pues que se mira que sí le ponen producción y una buena calidad de transmisión. Yo eso accedí a hacerlo porque nunca lo había hecho así tal cual con un grupo así transmitiendo, siempre lo hacía con guitarra yo solo, y pues esta vez pues sí me llamó la atención por eso, con la empresa, se llama eTicket. Los precios están muy módicos, muy 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 accesibles, la verdad que también por eso me animé a hacerlo. Y pues se va a hacer a través de la compañía esta de eTicket y vamos a transmitir. He mirado que algunas agrupaciones lo han hecho pregrabado para tener la transmisión más asegurada. Pero lo que yo pensé es que pues hay que, si estamos promocionando como algo totalmente en vivo, pues es un concierto en vivo que tiene que estar en el tiempo presente. Entonces yo sí lo voy a hacer de esa manera para tener más contacto con el fan y estar pues haciendo saludos y todo y complaciéndolo con las canciones. Sigue, de acuerdo a la lista que tenemos aquí, Mine La China, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, hola a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Hola, bueno, lo que quiero preguntarte es que los conciertos se
están haciendo, pero algunos ya son dados. ¿El tuyo va a ser en vivo completamente? Sí, ajá, sí. Yo la verdad que estaba un poquito, como te digo, así. No sabía cómo hacerle bien, pero pues por un lado, pues el hacerlo pregrabado, pues está asegurado la transmisión que va a salir perfecta sin ningún contratiempo, a diferencia de hacerlo totalmente en vivo, que es la manera que lo que queremos hacer. Entonces yo quiero arriesgarme a hacerlo totalmente en vivo para poder tener esa interacción con el público al instante. Entonces yo doy cuenta que me voy a echar unas 2-3 canciones y voy a estar leyendo los chats ahí y estar mandando saludos como si fuera un baile, pues, normal. Entonces esa es la manera que lo quiero hacer yo. Así que no salga bien y que no se haya trabado la computadora o algo ahí. Gracias, Mine. Y seguimos con Gus Escobar y después Flavio Machuca de Sale el Sol, por favor. Hola, ¿qué tal, Regulator? ¿Cómo andas? Muy bien. Es un gusto saludarte. Igual. Ya hacía rato que no te miraba. Y bueno, pues la pregunta es, ¿qué nos vas a presentar en ese concierto? Ya nos comentaste que vienes con ese concepto de Mi Guitarra y Yo, pero yo sé que tienes algunos temas ahí que a lo mejor no pudiste grabar en esos discos. ¿Vas a presentar alguno de esos temas? ¿Vas a tener invitados? Ajá, sí, pues sí, la verdad, realmente cuando ando tocando en vivo los bailes, muy pocas veces presento ese show así con guitarra. Muy pocas veces lo hacemos porque pues siempre traigo banda y el norteño y pues no caben en poquito tiempo de presentar ese tipo de canciones, pero siempre es algo de lo que siempre me solicitan en todos los conciertos. Entonces dije, bueno, pues esta va a ser el momento especial para presentar el concierto de Mi Guitarra y Yo, y pues voy a tratar de sacar canciones desde el primer disco hasta el último disco de Mi Guitarra y Yo, que son 4 volúmenes ya. Entonces va a haber mucho material por cantar. Aparte, pues algunas rolas clásicas mías, pues las voy a hacer en guitarra y pues va a tener un toque diferente, algo que la gente diga, ah, no, pues siempre cuando miraba en vivo siempre escuchaba las mismas rolas. Ahora va a ser algo más especial. Tengo músicos invitados, sí tengo músicos invitados, no artistas así de cantantes, sino músicos, el que me va a acompañar con la guitarra. Y pues en el camino, pues alguien ahí, miro que alguien está por ahí disponible, pues lo voy a tratar de invitar, pero por lo pronto queremos que sea el show, pues igual, Regulo Caro, Mi Guitarra y Yo Unplugged, y tratar de sacar todas las canciones que la gente nunca ha escuchado en esa versión de guitarra. Regresaste a los corridos de antes con Todo Va a Estar Bien y te está yendo bastante bien. Sí, pues ahorita la verdad que estoy pues tratando de hacer música que me nazca, que nazca de mí, no sé. No me estoy enfocando mucho así en decir, voy a tocar ese tipo de cosas para ver si pego. Estoy dejando libre mi creatividad para que salgan las canciones. Algunos corridos, pues como es el de Todo Hasta Mañana, pues sí tiene un feeling así más clasicón. Ahora que estemos tocando en este concierto, voy a tratar de presentar unas canciones de las que tengo nuevas, los corridos nuevos, para que sea algo exclusivo ahí también en ese concierto. Muchas gracias, Regulo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Sigue Flavio Machuca de Sale el Sol y después Lupita Herrera de Estrella de Suelta la Sopa. Perfecto. ¿Cómo estás, Regulo? Buenas tardes. Hola. No sé si me escuchan. Perfecto. Sí, claro, sí te escuchamos. Perfecto, saludos. Oye, pues, obviamente preguntarte de este concierto y queremos saber si habrá esto que tú mencionas, un meet and greet con el público, más o menos los costos que van a tener, porque de repente la gente cuando llega a pasar esto, luego se quejan y dicen, es que no me permitieron preguntarle a mi artista no me respondió esto. Entonces sí, sí, queremos que el público también sepa la diferencia de los costos y los precios y todo lo que va a involucrar este show. Sí, mira, el precio hasta donde me quedé, pues los precios los está manejando la empresa esta de E-Ticket, pero yo desde cuando empezó la preventa,
Me acuerdo que iban en 120 pesos, 135 pesos. Hay una opción que lo puedes comprar en el Oxxo y creo que te cobran unos 15 pesos más, creo. Los precios están muy baratos, la verdad, son menos de 150 pesos a lo que yo tengo entendido ahorita en lo que es la preventa. Ya sabes que en lo que va, se va llegando el tiempo y si hay buena demanda y eso, pues se va careciendo un poquito más. Pero la verdad, a lo que me han dicho, los precios van a estar muy accesibles. En pesos, en dólares, alrededor de $6, $7, yo creo, a lo mucho, ahorita a cómo van los precios. Y realmente no hay ahorita un paquete VIP, así que digamos, porque como te digo, yo lo voy a manejar totalmente en vivo, entonces yo a los que estén ahí mandando los saludos, ahí voy a estar mencionando a la gente que esté que alcance a leer en el chat. Voy a tratar de hacer unos en vivos antes de empezar, como detrás de bambalinas, como quien dice, como si estamos en el backstage. Entonces voy a tratar de hacer unos en vivos. Voy a tratar de que sea muy interactivo, la verdad, para que la gente sienta como que está presente ahí en vivo, como si fuera en un baile presencial. Gracias, Regulo. Gracias. Sigue Lupita Herrera de Soltar Gracias. La Sopa de Los Ángeles y después sigue Liliana Hernández. Por favor. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Regulo, me gustaría Hola. Que nos platicaras. No solamente estás presentando un concierto con esta nueva modalidad en medio de la pandemia, pero también estás lanzando un nuevo disco. Aquí seguirás con tu estilo que te conocemos, con los corridos. Platícanos un poco qué es lo que también estás presentando aparte de este concierto virtual para toda tu gente. Sí, ahorita decidimos hacerlo así con el concepto de guitarras. Obviamente también porque pues ahorita en Los Ángeles ahí los estudios que queremos agarrar pues no permiten que haya mucha gente, entonces traté de que estuviera lo más la menos gente que se pueda estar adentro de un estudio, por eso lo hicimos así con guitarra y pues como te digo, el concepto es puramente del disco esto de guitarra. Yo voy a tratar de abarcar todo el repertorio ese que tenemos ahí. Hay muchas canciones muy buenas que la gente nos ha pedido, como digo, en bailes, así cuando vamos normalmente y que nunca tenemos chance de tocarlo. Muy, muy aparte de lo que es el disco del nuevo que viene, yo creo que más adelantito, si todo sale bien y nos sale bien, pues vamos a preparar otro concierto donde lo podemos hacer con banda, otro que sea con norteño. Poco a poco ahí viendo, pues, depende cómo esté la situación. Pero ahorita en Estados Unidos, donde vamos a transmitir, queremos tener la menos gente que se pueda dentro del estudio para que nos permitan hacerlo pues bien, la transmisión ahí. Entonces, nos vamos a enfocar en ese tipo de canciones. Obviamente, pues íbamos a echar unas dos, tres canciones de las clásicas que la gente ya nos conoce en versión guitarra. Gracias. Gracias, Lupita. Sigue Liliana Hernández y después Gracias. Nelcy Carrillo. Gracias. Buenas tardes a todos. Regulo, buenas tardes. A mí me gustaría saber, mencionas, enfocándote en este concierto como de este viaje que harás con estas canciones, pero a mí me gustaría saber personalmente cómo ha sido la transición que has tenido en las letras de tus canciones. Pues yo creo que cambia mucho como todo en las personas. Pues en un trayecto de 10 años, mi forma de pensar pues ha cambiado, pues uno madura, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo que la persona madura, su forma de ser, lo que sea, pues también madura su forma de escribir en las canciones. Trato de seguir con la misma esencia, de escribir lo que siempre me caracteriza, tanto en las canciones románticas como en corridos, pero trato de hacerlo un poquito más con ese pensamiento más, pues se puede decir, maduro ya, más con el colmillo, ¿no? Se puede decir. Y trato de eso, para que tenga la misma esencia de lo que siempre me ha caracterizado y al mismo tiempo, pues, tratar de estar innovando en mi forma de hacer, de componer, de hacer música. He hecho muchas colaboraciones también, algo que anteriormente, cuando recién empecé. Entonces, en ese aspecto sí.
siempre me gustó poner un mensaje en las canciones, ahí pues en estas nuevas canciones, depende el humor en que ande, pues ahí se... Gracias, Liliana. Sigue Nelcy Carrillo. Todo para la mujer. Hola, buenas tardes, Regulo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Oye, felicidades por este concierto. Y bueno, quisiera preguntarte, Regulo, ¿cómo te acostumbras tú a esta nueva normalidad de hacer un concierto en línea? Porque pues obviamente siempre hemos estado acostumbrados a verte, pues obviamente cantando en un escenario y luego teniendo a las fans encima de ti, siguiéndote. ¿Cómo va a ser eso y cómo te acostumbras a esto? Sí, la verdad es que es algo muy, muy, muy nuevo para todos, yo creo. Mientras la pandemia sigue, yo creo que esa va a ser... Yo la verdad es, como te digo, al principio estaba un poquito indeciso porque no sabía, digo, bueno, pues, de cómo siempre estoy en las redes sociales, en vivo, haciendo en vivo y eso. Digo, eso tengo que realmente ponerle el plus para que sea algo especial. Y, pues yo creo que esto va a ser como, vamos a calarle a ver cómo reacciona la gente. Yo voy a tratar de poner lo mejor de mí como si fuera un evento en vivo, así presencial. Vamos a decorar bien el escenario, una buena producción y como te digo, y tratar de hacerlo totalmente en vivo para que la gente lo siente en vivo y que de repente me mandan un saludo y que diga, saludos para fulanito de tal, hasta México, hasta donde estén, y que la gente pues viva esa experiencia, así que el que sea algo totalmente en vivo. La verdad que sí va a ser un poquito diferente, la verdad no sé cómo va, yo solo a dar cuenta con el grupo y ante las puras cámaras, yo creo que me voy a poner igual de nervioso que cuando me pongo el escenario. Pero sí, le vamos a echar todas las ganas para que la gente se divierta esta noche. ¿Y en cuánto van a estar los boletos y dónde los pueden conseguir? Sí, hay una página con la empresa con la que lo estamos haciendo, se llama eticket.com.mx. Ahí en mis redes sociales, en mi Instagram en especial, ahí tengo la liga que te lleva directo a el sitio donde puedes comprar los boletos. Los boletos son muy accesibles, pues están ahorita, yo los miraba, la última vez que chequé estaban en 132 pesos, la verdad que muy barato, y en dólares está como 6, 7 dólares más o menos. La verdad que solo entras a la liga y tienes que registrarte ahí para la aplicación y en cuanto se vaya a transmitir, la misma empresa se va a encargar de mandarte un correo y darte la liga donde puedes ver la transmisión en vivo. Y eso lo puedes ver donde sea, en tu computadora, teléfono, puedes poner una pantalla ahí, lo que sea, en tu patio ahí, con cervecita y todo el rollo. Perfecto, pues muchas gracias, Regulo. Y bueno, esperamos verte pronto. Gracias. Después de todo esto. Claro que sí, gracias, Nelcy. Gracias. Gracias, Nelcy. Sigue Jorge Huerta del periódico Enfoque y después Marce González, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Jorge Huerta del periódico Enfoque de la ciudad de Puebla. Yo quisiera saber un poquito más cosas de precisamente de la presentación. Dijiste que ibas a tener a lo mejor uno que otro músico. A lo mejor no sé cuántos músicos en total vas a tener. Y pues... los nombres de las canciones más emblemáticas que nunca vas a dejar de cantar ahí en este concierto. Y más o menos, digamos, ¿tienes el dato de cuántas personas podrían asistir en la plataforma para que te vean? Sí, los músicos son unos amigos míos. Carlos Ulises es un guitarrero, un requintista muy, muy aclamado entre los músicos, ¿verdad? Muy, muy versátil. Él es uno de ellos, está otro chavalo que conozco que son de México. Pues en sí serían dos guitarras, un bajo y una tuba y un tololoche. Son como unos 4 o 5 músicos a lo mucho que vamos a estar ahí. Depende de la capacidad del estudio, como te digo. Y vamos a hacer el concepto de estos discos que se llaman Mi Guitarra y Yo, que siempre normalmente los grabo 2 guitarras y una tuba. Entonces va a ser el formato igual.
Canciones, pues las clásicas, como, pues ahorita las de mi guitarra, yo, pues muchas que han funcionado así, la gente necesitaba mucho, una Costumbres, que la lancé a principios del año, que es un cover de Juan Gabriel, y esa canción me ha funcionado bastante con el público, vamos a echar ese tipo de canciones, a lo mejor hacer una versión de Cicatrices en versión acústica, una versión de Empujando la Línea, que siempre ha llevado guitarra al principio. O sea, voy a tratar de meter algunas clásicas que ya están, de las que siempre son de cajón, al repertorio, pero sí me quiero enfocar más en las canciones que casi nunca toco de este tipo de mi guitarra yo, porque son las canciones que la gente muchas veces piden, pero nunca llevo el show ese en vivo, entonces quiero aprovechar para llevarte ese tipo de canciones aquí. La capacidad yo, es ilimitada, la verdad no tiene límite, es algo virtual, la verdad que la gente, el mayor número de gente que pueda entrar, pues estaré encantado, la verdad no hay un límite, es cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder al concierto. ¿Cuánto va a durar el concierto? Yo estoy haciendo el show de más o menos 1:45, que es lo que tocamos normalmente en una presentación en vivo. Se puede alargar a lo mejor unos 15 minutos más, a lo mejor llegar a las 2 horas. Yo creo que depende de la interacción con la gente. Pero lo normal va a ser de 1:45. Este va a ser el tiempo estándar que voy a manejar. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Regulo Marce González para de Una de Dos. ¿Me escuchas? Sí, claro. Saludos. ¿Qué tal, Regulo? Antes que nada, pues, felicitarte por este concierto que vas a tener. Mucho se dice que el 2020 no ha sido nuestro año, el año de muchos. Sin embargo, uh-huh. El año de Regulo sí ha sido porque, pues, no, iniciaste con nominaciones al primero 9 en esta del año y canción del año. Eso es un buen augurio para este año que ha sido algo pesado para todos y con una nueva normalidad. Aparte, Regulo, estás a punto de cumplir años en el mes de noviembre. Ya vamos pisándole ahí al cuarto pisito. Mi pregunta es la siguiente, Regulo. En estas alturas de tu vida, ¿qué es con lo que no, qué te has quedado con ganas de hacer o qué es lo que quieres hacer? Yo sé que cada año que se cumple, los añitos, tenemos que cerrar ciclos, iniciamos un nuevo año de vida, pero a Regulo, ¿qué le falta hacer antes de cumplir sus 39? Sí, gracias. La verdad, ahorita, pues a mí la pandemia, como te digo, hacía claro, obviamente a todos nos afectó, la verdad, el trabajo afecta y todo, pero a mí, yo lo estoy mirando desde el punto de vista como una bendición, porque la verdad que nunca había estado tanto tiempo con mi familia, disfrutando mis hijas, la verdad que eso no tiene precio, la verdad, las cosas que he estado haciendo. He tenido tiempo para dedicarme a mí, a Regulo Caro, a hacer las cosas que me gustan, fuera de lo que es la música. Eso es algo que yo he aprendido mucho en estos últimos meses. He aprendido más cosas de lo que he aprendido en los últimos 10 años de estar en la rutina de la gira, siempre, además de venir a la casa dos días a la semana y regresarme. Ahorita he hecho muchas cosas que me siento muy feliz, la verdad, y mucho de eso es el compartir tiempo con mi familia, terminar de conocer a mis hijas bien, que me conozcan y todo. Eso es una. He tenido mucho tiempo para componer, la verdad, que era algo que insólitamente uno pensaría, pues son músicos que le van componiendo, y la verdad no, ahorita este es el tiempo que más he tenido tiempo para relajarme y reinventarme, se puede decir. Yo estaba sacando mucha música muy diferente a lo que es el regional, que mucha gente está impuesta, y como que me abrió ese espacio en mi mente, no sé, de decir, pues voy a intentar hacer otro tipo de música, experimentar ahorita que tengo el tiempo para hacerlo. Y he estado trabajando en muchos proyectos de música y me siento muy afortunado de poder hacerlo con muchas ganas y de colaborar con muchos artistas. Y bueno, no tanto artistas, sino músicos con los que convivo mucho y hacer algo diferente. Entonces eso es algo que me faltaba por hacer y que ya lo estoy haciendo en este año, que me está dando esas cosas.
Y pues en la música yo siempre sigo empujando y siempre sigo explorando, siempre sigo reinventándome y no me gusta, yo siempre he dicho, no me gusta encasillarme nomás, decir, ah, soy un artista que canta banda regional mexicano. Pues soy un músico y la verdad que mi capacidad para hacer música sobrepasa lo que es el puro regional mexicano. Entonces estoy dejando como ese tabú por un lado y arriesgándome a hacer cosas que me gustan nomás por el hecho de que estoy apasionado de la música. De hecho, se nota muchísimo tu versatilidad porque hemos visto videos animados también y de verdad es un gusto tener a un artista tan completo como tú, sí. De verdad. Te mando un fuerte abrazo y espero pronto poder verte. Gracias. Después de un concierto virtual en un autoconcierto para también romper historia. ¡Un abrazote! ¡Claro! Gracias. Gracias a ti. Sigue Ileana Salmán y después Rayo Villalbazo, por favor. Ileana. Ileana Salmán de Online Música y Espectáculos, saludos desde Tijuana. ¿Te resultó difícil la selección de las canciones para este Unplug? La verdad que la sigo, quito y pongo, la verdad que sí, es difícil tratar de pues resumir así todo lo que quiero hacer, la verdad, de muchas canciones, pero creo que sí he estado cogiendo las canciones más que siento que la gente va a poder disfrutar. Y sí, o sea, convienen muchas canciones clásicas, las que siempre canto normalmente, pero van a ser en versión guitarra, y también vienen pues mucho el repertorio, como te digo, en cada disco son 20 canciones por disco, ya llevo 4 discos de estos de mi guitarra, yo son como 80 canciones, entonces pues estoy escogiendo de todos, escogiendo un poco de que esté un poquito variado el show. Sí, gracias. ¿Tienes algunos proyectos nuevos en mente? Sí, la verdad que siempre ando haciendo cosas, la verdad, ahorita estoy trabajando en, yo creo que en 2-3 proyectos diferentes en lo que es música, sigo componiendo, ahorita pues en algunos también ahorita ando trabajando mucho en mi disquera, ya como disquera mía, apoyando a nuevos talentos, tenemos unos talentos por ahí que estamos apoyando y me estoy enfocando mucho en eso también ahorita, estas últimas semanas he estado haciendo eso. Pues estamos trabajando también lo que es la familia regular, que próximamente les platicaremos ya cuando estemos toda la familia completa para anunciarles la segunda temporada. Y fuera de eso, pues sí, como te digo, siempre ando haciendo algo, ¿no? Y a veces ni sé lo que estoy haciendo, pero estoy haciendo algo. Okay. Muchas gracias. Gracias, Ileana. Sigue Rayo Villalbazo y después Denzi Magaña, por favor. Hola, buenas tardes, Regulo. Buenas tardes. Oye, Regulo, ¿qué tan difícil ha sido para ti ahora adaptarte en cuanto a los ritmos que manejas? Digo, sabemos que sacaste temas en rock pop, tienes los corridos y, por supuesto, las románticas. ¿Qué tan difícil ha sido adaptarte a esto? La verdad que ahorita sí es un poquito complicado. Yo siempre he sido muy desesperado para soltar música. Y ahorita con todo este nuevo formato, la pandemia, todo eso, que ahorita, pues, como todos los artistas estamos, todos los músicos estamos encerrados, pues lo único que tenemos que hacer es estamos haciendo música y todos están soltando canciones y canciones. Y entonces, yo vengo de una época donde soltábamos un disco por año y no soltábamos canciones hasta el otro año. Y entonces, ahorita desde que constantemente tenemos que estar, pues, sacando material, entonces, trato de estar a la par con el llevar el ritmo ese de sacar la música que tenemos, así que sea no sobresaturar las cosas, pero también pues estar sacando pues calidad más que nada. Entonces sí me he estado esforzando en hacer música buena que a la gente le guste, y más que en los diferentes proyectos que estoy haciendo. Entonces es un poquito diferente la forma, pero pues hay que adaptarse, y yo creo que esa es la clave. Esto es de parte de Ochi el Movimiento para el periodista de las estrellas, Ángel de los Santos, con mucha humildad y respeto, usted lo sabe. DJ Record, baby.
actívate, suscríbete, actívate, suscríbete, actívate, suscríbete, actívate. Fama, la fama, la fama, la fama, la fama, la fama, el precio de la fama, 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 el precio de la fama, 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 el precio de la fama, 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 el precio de la fama. Date tranquilito, dime tú si estás suscrito. Si no estás suscrito, déjame que yo te invito. Entera lo que pasa para que no salgas de casa. Ángel de los Santos, la verdad de la grasa. Entérate cómo fue, cómo pasó. Chisme fue, cómo fue que sucedió. Entérate si es verdad que lo engañó. Que el artista estaba muerto, dime tú quién lo mató. Fama, la fama, la fama, la fama, la fama, la fama, el precio de la fama. La fama, la fama, la fama, la fama, la fama, la fama, el precio de la fama. Oye, no te olvides de suscribirte, darnos like, compartir, usted lo sabe. Este fue OG El Movimiento, Pichi Record, Pati, la varita mágica.